a hablar sobre la actividad forestal sustentable, sobre nuestros bosques nativos e implantados, sobre producción y preservación. Veremos también cuál es la responsabilidad desde el Estado, productores, empresas, y cómo una ley muy reciente abrió un nuevo panorama, contemplando lo económico, lo social y lo ambiental. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 Minutos de RSE. Hoy, en 40 Minutos de RSE, la actividad forestal en la Argentina. Sustentabilidad, problemáticas y la responsabilidad social de cada uno de los actores. Las políticas de Estado desde la Dirección de Bosques. Derecho forestal y las aristas económicas, sociales y ambientales. Y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. La Dirección de Bosques se encarga de elaborar políticas y programas de protección, recuperación y utilización sustentable de los bosques. Pero, ¿a qué nos referimos con la palabra sustentable? ¿Y cómo se aplica en relación a la actividad forestal? Nos responde Inés Gómez, titular de la Dirección Nacional de Bosques. El concepto de desarrollo sustentable surge allá por los 80 y pico. Se le pide a una comisión que había creado las Naciones Unidas un informe sobre el crecimiento, las posibilidades de crecimiento. Esta comisión estaba presidida por una señora noruega, era la ministra de Medio Ambiente de Noruega, se llamaba Brundtland, y por eso se llamó el informe Brundtland, que casualmente fue aprobado en el 92 en la Cumbre de la Tierra que se realizó en Río. Se aprobó ese informe y el concepto de desarrollo sustentable está basado, primero, en la necesidad de que haya un crecimiento parejo, digamos, integrado entre los aspectos económicos, los aspectos sociales y los aspectos ambientales. Es decir, el desarrollo sustentable tiene tres pilares básicos. No sirve un crecimiento económico importante si no hay equidad social y protección ambiental. No es desarrollo sustentable. Y además plantea bien clarito que es necesario mantener los recursos para esta generación y para las generaciones venideras. Entonces, ¿cómo vemos esto aplicado a la actividad forestal? Si nosotros vamos a usar un bosque de tal manera que no queden ejemplares que aseguren la regeneración de ese bosque, no es un manejo sustentable el que estamos haciendo, porque las próximas generaciones ya no van a tener ese bosque. Entonces, el concepto básico es ese. Tenemos que manejar los bosques a perpetuidad para que nuestros hijos, nuestros nietos, puedan disfrutar de esos mismos recursos. La búsqueda del desarrollo forestal sustentable implica toda una cadena de responsabilidad de distintos factores. Pero también hablamos de la responsabilidad global con el planeta, vinculada a uno de los problemas ambientales más acuciantes. Sobre el rol de la Argentina en este punto, consultamos a Nancy Toñola, especialista en Derecho Forestal. Todo lo que tiene que ver con forestación, reforestación, tiene que ver con fundamentalmente la mitigación del cambio climático. Nosotros en este aspecto de lo que hablamos de las compensaciones internacionales y en esta estrategia que tiene que ver con la respuesta que da el mundo al problema del cambio climático, sostenemos que los bosques tienen que ser un punto esencial en lo que es la estrategia de cambio climático. Y particularmente de la Argentina, un elemento diferenciador del aporte que la Argentina pueda hacer con respecto a mitigación de cambio climático. Es un esfuerzo muy importante para un país conservar sus bosques nativos y a la vez desarrollar bosques cultivados. La Argentina tiene un potencial enorme en lo que es el desarrollo de bosques cultivados y una acción muy contundente en lo que es conservación de bosques nativos. De tal manera entonces que creemos que al
mundo podemos aportar eso y simplemente recordar el valioso aporte de los servicios ambientales de los bosques en lo que es fijación de gases de efecto invernadero, porque ustedes recuerdan que justamente desde chiquitos en la primaria nos enseñan que a través del proceso de fotosíntesis los árboles toman, capturan dióxido de carbono y emiten oxígeno. Ahora, cuando los bosques desaparecen, se talan, ese dióxido de carbono almacenado se libera y es lo que explica el 17,4% de los gases que producen efecto invernadero en la atmósfera. ¿En qué consiste un manejo sustentable en el caso del bosque nativo? ¿Cómo practicar la actividad forestal en forma sustentable? Le hicimos estas preguntas a Sergio Larroca, coordinador del proyecto de Bosques Nativos, y a Inés Gómez, titular de la Dirección de Bosques. Vinculado a este concepto de desarrollo sustentable, aparece el concepto de responsabilidad social. Y lo que nosotros entendemos es que todos aquellos actores que de alguna manera están vinculados al bosque deben asumir la responsabilidad de este manejo sustentable del cual hablábamos antes. Y cuando digo todos los actores sociales, me refiero no solo a aquellos que están directamente relacionados con el bosque, ya sea porque son propietarios, porque son productores, porque tienen un aserradero, porque hacen transporte de rollizos, etcétera, etcétera, sino también a los beneficiados por los bosques, con lo cual estamos incluyendo prácticamente a toda la sociedad. El manejo sustentable del bosque nativo genera producción, genera trabajo, y si se hace bien la ordenación y si la relación del hombre con la naturaleza y la ocupación del espacio de las áreas forestales se hace como corresponde, respondiendo a la ciencia y la técnica forestal, nosotros podemos extraer la renta forestal, que es el crecimiento que tiene una masa forestal, a través de la aplicación de los métodos, distintos métodos silvícolas. Esto en criollo significa sacar lo que el bosque puede, no sacar más de lo que el bosque puede. El manejo del bosque tiene que ser un manejo planificado, evaluado, responsable de las actividades que se van a desarrollar. Tenemos que saber cuál es la densidad mínima de determinados árboles para asegurar la regeneración de ese bosque. Tenemos que lograr que los estamentos de investigación tengan más respuestas a las preguntas que nosotros tenemos sobre el manejo sustentable de los bosques. Tenemos que saber ciclos de reproducción, capacidad de que se mantenga ese bosque. Tenemos que saber la capacidad de carga que tiene el bosque en cuanto a qué tipo de animales y cuántos animales puede soportar el bosque. Queremos un modelo que, si se introduce la ganadería en el monte, porque a veces es la única forma de sobrevivencia de algunas de las poblaciones que están dentro del bosque, y nosotros lo entendemos, pero si se introducen como un elemento que requiere destruir parte del bosque, entonces estamos haciendo un mal negocio, porque no estamos asegurando el futuro. Esto tiene un corto plazo de vida. Como siempre, es un honor para nuestro programa contar con la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. En esta ocasión, refiriéndose a la importancia de la práctica de la RSE a lo largo de la cadena de valor. La empresa privada importante de envergadura tiene muchos colaboradores, tiene proveedores, tiene contratistas, está normalmente internacionalizada, hay muchas organizaciones pequeñas y medianas y algunas grandes que trabajan para ella. Forman parte de esa cadena de valor donde se va finalmente generando un producto final. Ha habido un caso muy notorio, ¿no?, que es el de la producción de los iPods. De New York Times empezó una campaña sistemática para mostrar que los iPods se estaban produciendo en China, básicamente,
a través de una gran empresa china que era un proveedor simplemente a las empresas central que produce los iPods, que violaba toda la legislación del trabajo de China, pero la violaba de una forma muy abierta, digamos, eran jornadas de trabajo interminables. La empresa central pidió a una ONG prestigiosa que hiciera un relevamiento de las prácticas laborales. Esta empresa china es la mayor empleadora de China, tiene 1.200.000 personas trabajando. Trabajaban algunos 15 días seguidos, sin casi intervalos, jornadas extensísimas de trabajo, remuneraciones muy bajas. Hubo una presión enorme después de las denuncias que se hicieron por controlar la cadena de valor, o sea, que la cadena de valor sea socialmente responsable. Es un ejemplo de muchos otros que se pueden dar en la misma dirección. Hoy el reclamo es de que toda la cadena de valor practique responsabilidad social empresarial y además que se enriquezca la cadena de valor promoviendo sistemáticamente la incorporación de pequeñas y medianas empresas, o sea, desde las grandes se ayude a generar empleo promoviendo la incorporación a la cadena de valor de pequeñas y medianas empresas. Pero todas ellas deberían estar presididas por una cultura seria de responsabilidad social empresarial. Cuando hablamos de las responsabilidades del Estado, las empresas o los pobladores en relación a los bosques, tenemos que tener en cuenta los llamados servicios que el bosque presta y las posibilidades de producción que exceden ampliamente los usos madereros. Veamos qué dice al respecto Inés Gómez. Mucha gente, sobre todo los que vivimos en las grandes ciudades, tenemos una idea muy vaga de lo que es un bosque, primero, y mucho peor de un bosque nativo. El bosque chaqueño, la riqueza del impenetrable, de los bosques que acompañan a los ríos Pilcomayo y Bermejo, todo eso nosotros lo desconocemos, desconocemos la complejidad y la necesidad de conservarlo por todas las funciones y los servicios ambientales que estos prestan. ¿A qué llamamos servicios? Por ejemplo, fijación de suelos, contribuyen al manejo hídrico, dado que aseguran una penetración mejor de la lluvia, un enriquecimiento de las napas, frenan torrentes, etcétera, etcétera. Fijan dióxido de carbono, lo cual es muy importante para el tema del cambio climático. Es una fuente permanente de diversidad, protege a la fauna, o sea, le da hábitat a la fauna silvestre, etcétera. Y después de todo lo que el bosque produce, además del carbón, por esto que estaba diciendo, digamos, también tiene... hay usos medicinales, hay usos para la producción de gomas, se usan para caramelos, incluso en las gaseosas, para fijar las burbujas. La harina de algarroba últimamente se usa muchísimo en repostería, por ejemplo. Se usa también para las chauchas que las comen los animales, o sea, también como forraje. En fin, además de todos los usos que se le pueden dar a la fauna, ¿no es cierto? La miel es otro de los productos muy importantes que se puede obtener de los bosques. Así que bueno, es un conjunto muy importante y siempre se puede manejar para no dañar la estructura del bosque. Ya salió Fonres RSE, la única revista dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Javier Pupizanetti. Pasión por la solidaridad. Con una década de vida, su fundación integra a chicos de sectores vulnerables. Acciones responsables. ¿Generan motivación en los empleados? Y como siempre, la columna del doctor Bernardo Klixberg. Con RSE todos ganan. Además, noticias internacionales, investigaciones y la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos o suscríbete en nuestra página web www.fonres.com. La Argentina cuenta con 5 regiones forestales principales, pero una de ellas es la que concentra la mayor atención en relación a sus problemáticas. Sobre esta región puntual hablamos con un especialista, Sergio Larroca. La problemática forestal en la Argentina tiene un núcleo
fundamental que es el Parque Chaqueño. Y es la región que podríamos decir es la más argentina de las regiones forestales nativas. Y es la que está más sometida a la modificación antrópica. Esto quiere decir la acción del hombre sobre el bosque es la que está generando la mayor amenaza de su persistencia. ¿Por qué? Porque el Chaco es llano. Y como nosotros somos una cultura agrícola, todo el mundo sabe que la Argentina tiene condiciones excepcionales en la pampa húmeda, y los argentinos piensan que, como es llano, todo puede ser pampa húmeda, cuando en realidad el Chaco no es húmedo y por eso está el bosque. Entonces, el Chaco es plano, es llano. En algunos lugares el desmonte para la agricultura es racional, se puede continuar, y en algunos lugares no es ningún negocio desmontar, porque estamos descapitalizando los suelos y lo que generamos es una desertificación al corto, mediano o largo plazo. Entonces, nuestra estrategia con los proyectos es no oponernos al desarrollo, todo lo contrario. En los lugares donde la región chaqueña puede, de acuerdo a la ciencia agrícola, ser sustentable, o sea, en este término se puede aplicar racionalmente, entonces ahí podemos hacer el desmonte, la conversión. Y en los lugares en donde el Chaco conserva una cultura, hay comunidades criollas, comunidades aborígenes, que quieran seguir viviendo en el Chaco, a esa gente hay que apoyarla para elevar su nivel de vida y que sea en base al uso de los productos madereros y no madereros que tiene el bosque. En 2009 se reglamentó la ley, aprobada 2 años antes, que comúnmente llamamos Ley de Bosques. Inés Gómez nos explica por qué esta ley marca un antes y un después y cómo permite avanzar hacia la integración de beneficios ambientales, económicos y sociales. En el año 2007 se aprueba en el Congreso la ley 26.331, que se llama de presupuestos mínimos de protección del bosque nativo. Y casi diría, sin temor a equivocarme, que es única en estas características en América Latina. Es una ley que establece la necesidad de protección y conservación del bosque nativo y que crea un fondo nacional para el enriquecimiento y conservación de los bosques nativos, para compensar a los productores, a los propietarios de los bosques, por los servicios ambientales que estos bosques brindan a la sociedad en su conjunto. De esta manera, todos los propietarios de los bosques, ya sean grandes o pequeños propietarios, pueden presentar planes de manejo ante sus autoridades y estos van a recibir un beneficio por esos planes de manejo que hacen a la conservación, en última instancia, del bosque, porque entendido conservación no como intocable, sino como producción respetando la posibilidad de perpetuidad de ese ecosistema. La ley establece que de este fondo el 70% de ese fondo va directamente a los productores. El 30% restante va a fortalecimiento de las autoridades de bosques de las provincias con el objetivo de que puedan brindar asesoramiento a todos aquellos pequeños productores que no están en condiciones de pagar a un ingeniero forestal para que le haga un plan de manejo. ¿Cómo se puede mejorar el régimen jurídico en relación con los bosques y la actividad productiva vinculada a ellos? Consultamos a la especialista en Derecho Forestal, Nancy Toñola. Bueno, justamente nosotros consideramos, venimos trabajando a través de estudios, de investigaciones, en dos aspectos.
uno desde el punto de vista internacional y otro interno dentro del país. Por un lado, estamos convencidos que todo lo que tiene que ver con la conservación de bosques nativos, debemos centralizar nuestro estudio en todo lo que son mecanismos internacionales de compensación económica por el esfuerzo que significa la conservación de los bosques nativos en los que la Argentina se destaca. Por otro lado, desde el punto de vista interno, tenemos que ver, hacer una revisión de toda la cadena de la forestoindustria. Tenemos que ver justamente tratar de lograr bajar costos de producción, de transacción y lograr la recepción de las características particulares del bosque, las características que lo diferencian de otros cultivos del suelo, porque este es el punto central. No se trata el cultivo del bosque de un cultivo más. No es lo mismo plantar pinos que plantar soja o plantar tomates. Esto tiene características particulares, diferenciadoras, que el derecho debe recepcionar. Justamente ese es el desafío de todas estas investigaciones y que justamente creemos que debe hacerse en la Argentina. Tanto para preservar los bosques como para avanzar en la actividad forestal sustentable, el primer paso es conocer los recursos y las problemáticas de cada región. Nuestros especialistas nos comentan los logros conseguidos a través del tiempo y también un caso particular a solucionar en una de las provincias más ricas al hablar de forestación y biodiversidad, Misiones. La región forestal llamada Selva Misionera, es prolongación de lo que se llama la Mata Atlántica, que es la que está representada en el sur de Brasil. Las especies principales, en este caso, es la Araucaria angustifolia, que es el famoso pino paraná, este es más conocido como madera. Prácticamente la última reserva de ese 1,5 millones de hectáreas de selva misionera la tenemos los argentinos. Brasil prácticamente ha desmontado el total de esta formación. Es así que la selva misionera se conserva, no hay una amenaza entonces del uso agrícola. La única amenaza es la conversión a la producción de bosques implantados, que en realidad tampoco es una amenaza porque manejando la potencialidad de la producción de pino para la producción de celulosa y papel y aserraderos, estamos absolutamente en una economía equilibrada forestal entre el manejo del nativo y la continuidad de la producción industrial que da tanto riqueza a la provincia de Misiones. Nosotros, particularmente en la provincia de Misiones, tenemos en estudio un caso muy interesante que es la Reserva Yabotí, que tiene un estatus legal de Reserva MAP de la UNESCO y que justamente ha logrado conservar los recursos boscosos, pero no ha logrado el desarrollo económico y social. De tal manera que eso genera la peor amenaza a los recursos forestales hoy en día. Los procesos de intrusión de personas marginales o del contrabando desde los países vecinos hace que el recurso forestal hoy esté amenazado. Por eso lo estudiamos especialmente para demostrar que la garantía del desarrollo sustentable se da necesariamente con esos tres ejes en forma paralela. La Dirección de Bosques depende de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Hablamos con la titular de la dirección sobre los planes a futuro, a partir del punto de inflexión que significó la Ley de Bosques. La Dirección de Bosques es una dirección que tiene muchísimos años en esta Secretaría. Viene desarrollando tareas muy importantes, estadística forestal, productos forestales no madereros, el tema del seguimiento, digamos, a través de la teledetección, la realización del primer inventario de bosques nativos. Pero la aprobación de la ley fue una bomba, porque de repente, además de todo eso que no hemos dejado, tenemos el seguimiento de todos los ordenamientos, la aprobación, la acreditación,
la distribución de acuerdo a la superficie que ocupa cada una de estas áreas en cada provincia, el seguimiento de los gastos, el seguimiento de los planes de manejo. Realmente lo que queremos es crecer, por un lado, aún hemos crecido el año pasado, pero necesitamos crecer más, estar más cerca de las provincias, poder acompañarlos. Este año ya estamos realizando varios talleres para poder ir incrementando los conocimientos sobre el manejo. Y necesitamos, como ya lo he mencionado, de todos los sectores. Necesitamos que el sector productivo nos acompañe, que dentro de la producción también se acompañe al bosque. Necesitamos que el sector académico investigue sobre temas muy concretos que hacen a la regeneración, a la recuperación del bosque. Y necesitamos aumentar la difusión para que todos los pobladores de la Argentina sientan como una necesidad proteger el bosque. Dedicamos el programa de hoy a los bosques, destacando la responsabilidad social en torno a su explotación por parte de todos los actores sociales que intervienen en ella. Así nace lo que denominamos actividad forestal sustentable, aquella que sin resignar rentabilidad genera desarrollo social y preserva el medio ambiente. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en los próximos 40 minutos de RCE. Sustentabilidad, problemáticas y la responsabilidad social de cada uno de los actores. Las políticas de Estado desde la Dirección de Bosques. Derecho forestal y las aristas económicas, sociales y ambientales. Y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. La Dirección de Bosques se encarga de elaborar políticas y programas de protección, recuperación y utilización sustentable de los bosques. Pero, ¿a qué nos referimos con la palabra sustentable? ¿Y cómo se aplica en relación a la actividad forestal? Nos responde Inés Gómez, titular de la Dirección Nacional de Bosques. El concepto de desarrollo sustentable surge allá por los 80 y pico. Se le pide a una comisión que había creado las Naciones Unidas un informe sobre el crecimiento, las posibilidades de crecimiento. Esta comisión estaba presidida por una señora noruega, era la ministra de Medio Ambiente de Noruega, se llamaba Brundtland, y por eso se llamó el informe Brundtland, que casualmente fue aprobado en el 92 en la Cumbre de la Tierra que se realizó en Río. Se aprobó ese informe y el vamos a hablar sobre la actividad forestal sustentable, sobre nuestros bosques nativos e implantados, sobre producción y preservación. Veremos también cuál es la responsabilidad desde el Estado, productores, empresas, y cómo una ley muy reciente abrió un nuevo panorama, contemplando lo económico, lo social y lo ambiental. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 Minutos de RCE. Hoy, en 40 Minutos de RCE,
la actividad forestal en la Argentina. We'll be right back.